Buenas noches, señor Areta. Siéntese. Celebro mucho conocerle. Lamento que la entrevista sea una fecha tan especial. Pero créame, no podía ser de otro modo. Además, usted ha llamado demasiado tarde. Y yo mañana salgo de viaje. Y urge que usted y yo tomemos decisiones. Pero siéntase, por favor. ¿Quién mató a Cárdenas? ¿Cárdenas? ¿Quién es Cárdenas? Se sirvieron de él para anunciarme esta entrevista. Le metieron el recado entre los dientes. Últimamente, se han cometido algunos errores. El de su amigo y el de una chica... Sí, el de una chica que trabajaba en una de nuestras empresas. La gente, ya se sabe, se pone nerviosa y... Pero siéntese, señor Areta, por favor. Y hablemos de lo que verdaderamente importa. Además, no tengo mucho tiempo. Hoy es un día familiar y usted también querrá estar con los suyos. Tenga, echen un vistazo y dígame si es correcto. Areta, sabemos todo de usted. Tiene usted sangre tipo cero, factor RH negativo. Estudió bachillerato en Madrid, Instituto Cardenal Cisneros, con muy buenas notas, por cierto. Comienza derecho al mismo tiempo que ingresa en la policía. Servicio militar en África, Tetuán. Regimiento de artillería número 30. Más tarde, el inspector Areta, alias El Piojo, trabaja durante 10 años en la Brigada de Investigación Criminal. No termina sus estudios de abogacía, pero nadie discute que es el mejor policía de España en su especialidad. Y cuando lo tiene todo para dar el gran salto, dimite y abandona el cuerpo. Creo que dificultades con ciertos depósitos, ¿no? ¿Es un buen negocio falsificar medicamentos? No le diría ni que sí ni que no. Pero los hay mejores, desde luego. Ahora, y tras un meticuloso estudio de mercado que han hecho los expertos, hemos decidido suprimir nuestra actuación en la línea de farmacia. No por usted, no se haga ilusiones. Es que hay demasiada competencia. ¿Sabe usted cuántos medicamentos tenemos en España, Areta? Más de 25.000. Una barbaridad. ¿Por qué mataron a Leiva? Nunca llegué a conocerle personalmente. Y me hubiera gustado. Ya que, según he sabido, teníamos una pasión común. La filatelia. Tengo entendido que Leiva fue una persona muy querido y respetado de sus empleados. Pero al parecer, sentimentalmente, las cosas no le iban bien. Según el doctor Mendizábal, su psiquiatra, un médico estupendo, me dijo que Leiva padecía graves depresiones, profundos estados de histeria, lo cual hizo que su comportamiento en los últimos tiempos fuera bastante extraño. Abandonó su domicilio, se negó al diálogo con sus compañeros, y lo peor, se volvió excesivamente escrupuloso en todo aquello que se relacionaba con su ética profesional. Y se suicidó tras cometer un crimen terrible, ya, como usted ya sabe. Ya. Yo el cuento lo veo de otra manera. Un día Leiva dijo, basta, no quiero colaborar más en esta atrocidad. Busquen la firma de otro doctor en farmacia y denle mi dinero. Y ustedes dicen, tranquilo Leiva, está usted atravesando un mal momento, esos son nervios. Y le mandan a un psiquiatra, un médico estupendo, pero marca de la casa, naturalmente, que es el encargado de convencerle de que debe seguir. Y Leiva, conociéndoles a ustedes y temiendo por su amigo, decide separarse de él para no involucrarle en nada. Y entonces aparezco yo, un detective que investiga el clásico asunto de celos. Pero ustedes creen otra cosa. Y tras un minucioso estudio del mercado, los expertos aconsejan el crimen pasional. Caramba, Areta. Me encanta hablar con usted. Cada vez estoy más satisfecho de haberle salvado la vida. Un hombre que a cuerpo limpio y sin medios consigue molestarnos y obligarnos a actuar con diligencia no es un tipo corriente, ¿no, señor? ¿Más coñac? No.
A mí me gusta reconocer el talento. No se llega arriba siendo mezquino, créame. Hay que ser generoso con los demás. Usted tiene cerebro. Conoce su oficio. Es la persona que necesito. Por eso voy a ficharle para nuestro equipo. Venga. Es una compensación por los desperfectos ocasionados en su despacho. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, naturalmente. Aretha, usted es un tipo honrado, se ve enseguida. Pero le voy a decir una cosa. ¿Quién no ha sido honrado una vez en la vida? Dicen que cada día nace una persona honrada. Y a lo mejor es así, yo no digo que no. Pero de lo que puede estar seguro es de que cada minuto nace un tramposo. Ahora ya no es como antes. Ahora, cada vez es más difícil ganarse ilegalmente una vida respetable. Ya es hora de que convierta su cerebro en una máquina de hacer dinero. Con medicinas que matan. No. Bueno, algunas veces. Los sueros, como no llevan control de calidad, al llegar caducados al medio hospitalario o en condiciones deficientes, pues producen algunas infecciones. Y, en fin, si algunos enfermos padecen ciertas incompatibilidades, riñón... Pero no es habitual. Esto ocurre en ocasiones, no sé, de vez en cuando. Nuestros medicamentos no matan a Aretha. Lo que sucede, sencillamente, es que no curan. De todas maneras, y como le decía, vamos a abandonar por una temporada la línea de farmacia. Ya se habrá enterado por la prensa que un incendio fortuito ha destruido nuestro laboratorio. Gracias a Dios que estaba asegurado en mucho más de lo que valía, claro. Papá, han venido los primos. Diles que enseguida voy, cariño, que estoy con una visita. ¿Tú tienes nacimiento con río y camellos? Perdón. No. Come on, honey, no molestes a papá, que está trabajando. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, es la pequeña. Aretha, quiero que trabaje para nosotros en un campo que usted conoce muy bien. El suyo, la investigación privada. Mire, yo no tengo ningún interés en comprarle su silencio sobre lo que sabe. Que no es nada, absolutamente nada. Lo que quiero comprarle es lo que pudiera llegar a saber para nuestro equipo. Vamos a montarle una agencia de primera fila, la mejor para conseguir nuestros objetivos. Y esos objetivos son, a ver si lo adivino, políticos, ¿no? Claro, los políticos hacen la política, pero alguien más fuerte y más inteligente debe indicar a los políticos cuál es la política que conviene hacer. Esto es algo absolutamente necesario en nuestros días, y que, como usted no ignora, ocurre en todos los grandes países, y en todos los países que, como el nuestro, queremos que sean grandes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el queso Aretha está podrido en todas partes. Y ya no hay forma de comérselo sin tragarse algún gusano. Por curiosidad y abusando un poco más de sus amenas confidencias, ¿quién hay arriba tirando de los hilos? Me parece que no entiende usted las nuevas estructuras. Ya no hay números uno. Y si los hay, yo al menos no quiero saber quiénes son. Arriba, posiblemente ya no hay nadie concreto. ¿Me van a matar hoy o lo dejan para después de Navidad? Aretha,
Parece usted alguien sacado de un daguerrotipo. Nadie va a matarlo. Usted no puede hacernos ningún daño. Pero es una pena. Ha dejado usted pasar la gran ocasión de su vida.